se ha rechazado unánimemente, de manera categórica, ese decreto ejecutivo u orden ejecutivo, u orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, por injerencista y por violentar la soberanía de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos debe respetar la decisión de los estados soberanos, y aquí además se ha ratificado el compromiso de UNASUR solicitando mecanismos de diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Nosotros estamos dispuestos, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, estamos dispuestos al diálogo, pero un diálogo con respeto, un diálogo que respete sobre todo la igualdad soberana de los estados.